Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar uno de los fichajes más destacados en este mercado de fichajes para esta temporada y un jugador que tiene muy buenos stats a pesar de ya no estar en la Premier League. Sadio Mané, una carta que ya probé varios partidos, 12 partidos marca esta carta. Creo que ya tengo sensaciones bastante completas de este jugador. Vamos a ver si puede llegar a destacar y sobre todo si vale la pena contemplarlo para este arranque de temporada. ¿Qué nos ofrece este Sadio Mané? Tenemos 1.74 de estatura. Muy buena estatura para el tema de movilidad de este Mané, sobre todo con ese ritmo. Más o menos para el tema físico, aunque es un jugador que suele tener buenos stats físicos. Esta carta no es la excepción. Work rate elevado en ofensivo, medio en defensivo, con doble 4 estrellas para este Mané. Pinta muy, muy completo, sobre todo por los stats de esta carta. ¿Qué destaca con este Mané? Desgraciadamente tenemos un downgrade en ritmo. Es un 90, sigue siendo muy bueno, aunque ya no es un 93-94. 91 en aceleración con 90 de velocidad sprint. 90 de posicionamiento ofensivo, que me gusta mucho con este Mané. Y lo mismo puedo decir de esos 86 de remates. No está por encima del 90, pero está bastante bien. ¿Qué otra cosa me gusta con Mané? Doble 84 en visión y pase corto. Creo que es un jugador que podría llegar a asociarse bastante bien. Y lo mismo puedo decir del regate. Me gusta bastante. Muy buen combo de agilidad y balance para este Mané. Reacciones brutales de 91. Muy buen regate de 88. Aunque el control de balón creo que ahí tiene un espacio de mejora. Y también tenemos un 84 de compostura, que para estas alturas del juego, sin ser el mejor, tampoco es nada malo. Por último, lado físico de este Mané, como dije anteriormente, es un jugador que suele tener stats físicos bastante decentes. Combo de 72 de fuerza y 75 de agresividad con este jugador, acompañado con un muy buen salto y también una estamina decente. Rasgos para este Sadio Mané: tenemos con estilo, regateador veloz y jugador de equipo. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Sadio Mané de oro de 89 puede llegar a ser un centro delantero que destaque a estas alturas del juego y sobre todo si vale la pena ahorrar para adquirir este tipo de cartas en tu plantilla. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Sadio Mané de oro de 89? Una carta que recibe un downgrade importante en la liga, entre comillas, porque la Bundes es una muy buena liga esta temporada, pero de igual manera casi nadie utiliza esta liga. Pero incluso estando en la Bundesliga es un jugador que llama la atención. Es uno de los fichajes más destacados de este mercado de fichajes. Y también es un jugador que, ya lo dije, estando en la Bundesliga, tiene links muy interesantes con jugadores con un rendimiento brutal, como lo son Davies, jugadores como Goretzka. Tenemos un link ahí, ya no es soft link, pero tenemos un link con jugadores como Nkunku, que pueden hacer que este Mané sea una carta que se tome en cuenta, sobre todo al inicio del juego, porque recuerdo que Mané la temporada pasada era un muy buen delantero slash extremo para iniciar. Es un jugador que, tengas el nivel que tengas, va a ser muy bueno. Es un jugador que es completísimo, que creo que es lo que más podría destacar de este Mané. Y es un jugador que te va a dar muy buenas garantías si lo utilizas como centro delantero. Vamos con lo que más me gusta de este Sadio Mané. Que ahí en los goles y asistencias está mal el número, porque lo llegué a utilizar todavía más partidos y generé más números con este Mané. Pero lo que me gusta mucho de este jugador, porque al principio lo usé extremo y no generé tantos goles, ya cuando lo utilicé delantero, es la definición. Es muy, muy bueno en la definición este Mané. A ver, no es un Haaland, porque ya van a ver la review de Haaland de pronto. Haaland es asquerosamente bueno en definición. Puede que no llegue a esa altura, pero para ser un jugador con 90 de ritmo, con muy buena movilidad, con un centro de gravedad bajo y todo eso, la verdad es que, en mi opinión, tiene muy buenas garantías en la definición. ¿Qué otra cosa me gusta mucho con Mané? Y en mi opinión, uno de los principales diferenciales de esta carta, y no hablo del ritmo, la movilidad. Es muy fácil utilizar a este Sadio Mané. Ya sabemos que el sistema de regate cambia, el sistema de movilidad cambia para todas las cartas. Obviamente Mané no va a ser la excepción, pero con este nuevo sistema de movilidad es un jugador que, dentro de lo que cabe, es bastante flexible. No le cuesta tanto trabajo girarse como si, por ejemplo, de repente a Haaland. Obviamente Haaland, a pesar de que no tenga la movilidad, tiene otras cosas a su favor, pero en este tema sí es muy bueno Mané. Ahora sí, otro tema que me gusta de este jugador, sobre todo si lo piensas utilizar como delantero, que para mí es una de mis posiciones favoritas de este Mané, es el ritmo. Es un muy buen ritmo. Como extremo no es un jugador tan explosivo como Vinicius o jugadores como Dembélé, Coman, en mi opinión, pero sigue siendo un muy buen ritmo para este Mané, y en el centro del campo se nota demasiado bien ese ritmo de 90.
Ya hablé de la definición de este Mané. Otra cosa que me gusta mucho de este jugador es el posicionamiento, perdón, desde cualquiera de las posiciones de ataque. Es un jugador que se involucra bastante. De hecho, curiosamente, como MCO, porque lo he estado utilizando de MCO como revulsivo, también es bastante bueno. Como un MCO con mucha llegada, con mucha definición, puede generar cosas bastante buenardas. Distribución de este Mané, muy decente. No es la de Nkunku. Nkunku es mejor, pero la verdad lo hace bastante, bastante bien. Y por último, otro punto, perdón, en el cual este Mané es bastante sólido es en el tema físico. A ver, no es un jugador que yo diría necesariamente que es bueno, bueno, pero para medir lo que mide y todo eso, de repente te puede llegar a disputar balones, lo cual es algo positivo con este tipo de cartas. Uno nunca sabe en esos 50-50 si te llevas algún rebotito o lo que sea, puede llegar a ser valioso en partidos muy apretados. Me parece una carta muy buena este Mané. Creo que el calidad-precio no es el mejor en este momento porque cuesta 200k. ¿Por qué cuesta tan caro? Porque se va a ir de sobres pronto, porque es Mané, tiene buena media y de cierta manera tiene buen hype, sobre todo con la comunidad de Reino Unido, la comunidad inglesa. Si bien el calidad-precio considero que no es el mejor del mundo, es una muy buena carta. Si tú quieres un delantero de muchas garantías o realmente un jugador ofensivo, porque hasta de MCO va bien, un jugador ofensivo que te dé muy buenas garantías, que en ningún punto flojee, porque este Mané, sin ser perfecto, es un jugador que no se siente muy malo en algo en particular, creo que esta puede ser una de tus cartas, una de las mejores opciones que podrías tener junto a cartas como Son. Que a ver, no he probado a Son, pero me quiero imaginar que es ese tipo de carta que en ningún punto te va a quedar mal. Y esas cartas a mí, al principio de la temporada, porque puede que en un futuro, pues Mané pase un poco al olvido, que ya no tenga tantos diferenciales como cartas que puedan ir saliendo. Pero al inicio del juego este tipo de cartas son muy recomendables. O sea, si lo piensas comprar o si te sale intransferible, son muy recomendables porque no te van a quedar mal. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Sadio Mané de oro de 89. Gente, me parece una carta completísima. Es muy, muy completo. Creo que es la mayor fortaleza que le puedo ver a este Mané. Es un jugador que en ningún punto flojea, en mi opinión. Es bastante bueno en todo. ¿Es el mejor delantero centro que he probado? Yo creo que no. Haaland puede ser el mejor delantero centro que he probado hasta el momento. No he probado a Cristiano, por ejemplo. No he probado a Mbappé. Pero entre Mané y Haaland puedo encontrar ahí más o menos diferencias. Pero yo creo que después de Haaland es el mejor delantero centro que he probado hasta el momento. No me quedó mal en nada. Se mueve bien. Es bastante rápido. Es muy bueno la definición. No digo, no es perfecta. No está al nivel de Haaland. Pero es bastante bueno. Tiene doble 4. Tiene muy buena asociación. Porque de hecho se puede usar de MCO. Y físicamente de repente puede llegar a disputar cositas. Entonces por eso es una carta que para el inicio del juego me parece recomendable si es que lo tienes. Porque otra cara es el calidad-precio. Puede que por ese precio yo la verdad no voltearía demasiado a ver a Mané teniendo a Haaland. Haaland cuesta lo mismo que Mané. Y yo la verdad de delantero centro preferiría a Haaland. De extremo creo que hay cartas que tienen un calidad-precio mucho mejor que este Mané. Y de MCO un poco más de lo mismo. Creo que de MCO me animaría a utilizar un poquito más a Nkunku que este Mané. No solamente porque pueda rendir un poquito mejor, sino también porque es mucho más barato. Pero si ya lo tienes o lo necesitas en tu equipo y pensás utilizarlo delantero, o simple y sencillamente Haaland no te gusta mucho, no te alcanza para Cristiano y quieres un delantero que sea muy bueno la definición y todo eso, Mané puede ser la opción más segura, al menos de los que he probado hasta el momento. Hay cartas que me faltan probar, obviamente. Rendimiento de 89 para este Mané, calidad-precio de 77. En la tier list, como pueden ver, me parece ligeramente inferior a Haaland, por eso lo pongo ahí antes. Sí me parece mejor que Rashford y que Werner, definitivamente es una carta mejor. No hay demasiado que protestar en ese sentido. Que pienso hacer algunos cambios en la mini tier. A lo mejor poner todas las cartas del mismo tamaño y hacer alguna señalación, una medalla o lo que sea. Puede que lo haga. Voy a tratar de adaptarlo en los próximos videos, horas, lo que sea. Y ahora sí, apartados individuales de este Maneo, calificaciones individuales. El ritmo es un 93. Con el estilo de química de Halcón no se le nota nada mal, aunque tampoco es el mejor ritmo que he probado. Yo creo que va muy a la par del ritmo de Haaland. Haaland teniendo una gran diferencia, que es el tema físico. En el caso de este Mané, le pongo un 75. Está muy decente. No es malo, malo, malo. Tampoco es muy bueno. Está ahí. Yo creo que con unas cuantas mejoras podría ser interesante. Regate, 91 para este Mané. Creo que la movilidad le ayuda mucho.
Repito, obviamente cuando yo digo buena movilidad, pues a ver, el sistema de regate es el mismo, hay gente, pero incluso con este nuevo sistema de regate, el jugador es digerible dentro del área. Tiro le pongo un 87, es un buen tiro, un muy buen tiro diría yo. No es perfecto, obviamente hay espacio de mejora con este Mané y si encuentro una diferencia entre esta carta y Haaland. Y en la distribución le pongo un muy buen 82. Yo personalmente como MC o muy ofensivo, sin ningún tipo de duda, lo podría llegar a utilizar. La mejor manera de describir a este Sadio Mané de oro de 89 es muy sencilla. Jugador muy completo, muy fácil de utilizar, de muy buenas garantías para el inicio de FA 22. Tiene un detalle, en mi opinión, que es el calidad-precio. No es el mejor en este momento. Yo personalmente me iría más por un Haaland, pero si por alguna razón no te acomodas a este tipo de jugadores físicos y quieres algo más digerible, Mané puede ser una muy buena opción. Y sin mencionarlo, o sin dudar, perdón, si lo llegas a tener in trans, úsalo. Es muy, muy bueno. Si les gustó este video, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. Se vienen varias reviews, ya lo saben. En la introducción grabé muchas reviews. Hay que trabajar. Tengo muchos videos pendientes todavía. Así que activen esa campanita para que no se pierdan esos videos. Y también les recuerdo que hago directos en Twitch a las 6 de la tarde. No, a las 6, no, 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 a la hora de contenido, gente. Ahí les dejo el enlace de mi Twitch y de mis otras redes sociales. Al igual que los enlaces de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.